Bienvenidos a una nueva entrega de Audiencia Electrónica, un resumen semanal de las noticias más importantes, las principales tendencias, novedades, actualizaciones. Yo soy Hiddekel Morrison y estoy siempre muy contento de poder compartir con ustedes todas estas informaciones. Esta semana le tenemos muchísimos datos, pero también tenemos videos, tenemos explicaciones. Por ejemplo, le vamos a hablar de Opera Mini, un programa, en este caso se llama un software de exploración para navegar en la web, totalmente orientado para teléfonos móviles o celulares. Opera Mini es el nombre, ahí ustedes lo ven en pantalla. También vamos a hablarle de una comparación entre Google, que se conoce como Nexus, es el teléfono de Google, y el iPhone 4. Mírenlo ahí, vamos a compararlo, un video aspecto por aspecto, a ver cuál es mejor, de Google Nexus One o el iPhone 4. Y le vamos a explicar cómo usted puede limpiar las pantallas de las tabletas, de equipos como este, que se ensucian muchísimo, señores. Ahí ustedes tienen cómo debe de hacerse, qué debe de colocarse, qué tipo de líquido, cuáles son los pasos. Todo lo vamos a explicar en un video interesantísimo de los amigos de Configurar, equipos que han preparado un video para poder explicarnos todos nosotros cómo se debe limpiar adecuadamente una tableta, y de ahí vamos a sacar conclusiones para limpiar nuestra plasma, para limpiar nuestros computadores. Algunos tips que siempre es importante, son algunas de las informaciones más relevantes que vamos a compartir con ustedes. Pero como de costumbre, antes vamos a ver una presencia en la internet para ver cómo están nuestras redes sociales, para recordarles que nos visiten. Así que vamos a ver primero www.audienciaelectronica.net. Vamos a ver la página de tecnología más completa, más actualizada de la República Dominicana, www.audienciaelectronica.net, para que usted se mantenga todos los días verdaderamente actualizado. También para que nos sigan en toda nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, ING Hiddekel Morrison, para que nos agreguen en Facebook, y ahí nosotros colocamos todos los detalles, todas las informaciones de la página, de lo que hacemos. Y por supuesto en Twitter, esta herramienta de microblogging. En Twitter somos ING Morrison, para que nos agreguen en Twitter, ING Morrison, agréguenos en Twitter, y ahí también va a recibir con frecuencia todas las cosas en las que estamos involucrados y las principales actualizaciones. Antes de entrar en los primeros temas, queremos compartir con ustedes algunas de las informaciones del portal de tecnología de la República Dominicana, de la página de tecnología más completa y actualizada, audienciaelectronica.net. Así que vamos a ver cuáles son las principales informaciones. Tenemos que los ayuntamientos, señores, están afectando el sector de las telecomunicaciones por todo lo impuesto, todos los tributos que hay que pagar injustificado, y a veces se lo lleva la misma corrupción de los alcaldes. Microsoft, que acusa a Google de mentir sobre la seguridad de sus aplicaciones, una acusación muy directa, una pugna que hay entre estas dos empresas. Las 10 mejores cámaras digitales, una comparativa que tenemos en audienciaelectronica.net. Si usted va a comprar una cámara, vaya a nuestro portal y ahí va a tener una explicación. El buscador Bing ya les roba mercado a Google en Estados Unidos. Ustedes saben que los dos principales buscadores son Bing y Google. Google es el líder, el que tiene más mercado, pero Bing va avanzando. Se lanzó la versión oficial de Twitter para Blackberry. Estas son algunas de las noticias que durante la semana pasada estuvimos viendo. Orange Dominicana y el ITLA suscribieron un acuerdo en beneficio de los estudiantes, una gran conquista de la gestión de el ITLA y de la empresa Orange. Te Pago, que anuncia ya pago desde tarjeta de crédito, también nosotros recogemos esa información, así como también Claro y Alcatel, que presentan el nuevo smartphone de Alcatel. Alcatel tiene un teléfono inteligente, no es solo esos teléfonos baratos que tiene Alcatel. Un artículo interesante, cómo América Latina está rezagada en la era digital, y nosotros ni se diga, con el abismo digital y la falta de regulación. Son algunas de las noticias. El lanzamiento de un televisor inteligente por parte de Toshiba, son las informaciones que nosotros tenemos para ustedes en la página de tecnología más completa y actualizada, www.audienciaelectronica.net. Fíjense que ahí tenemos noticias locales, internacionales. Todo lo que usted necesite sobre tecnología y telecomunicaciones está en audienciaelectronica.net, que usted la debe de visitar todos los días, y así se mantiene actualizado. No importa que usted sea médico, abogado, técnico, desempleado, con solo ser un ser humano necesita mantenerse actualizado, porque la tecnología es una herramienta para el desarrollo, una herramienta que aporta a su vida cotidiana. De una vez, ustedes saben que los dispositivos móviles, ¿qué son? Los dispositivos móviles, por ejemplo, son esta tableta, ¿verdad? Es lo que se conoce un table PC, una computadora tabla, el iPad, que es el más conocido de Apple, pero también dispositivo móvil es un celular, que es un dispositivo móvil. Hay de estos inteligentes, donde está el Blackberry, está el iPhone, está el Nexus, que es el de Google, con el que vamos hoy a hacer una comparación. Estos dispositivos móviles se conectan a Internet, y para conectarse a Internet necesitan un programa que se conoce como explorador. Un explorador o un software de aplicación que permite que con su dispositivo móvil usted pueda navegar en la web. Bueno, hay una empresa que lanzó uno que se llama el Opera Mini. Es un explorador para navegar en Internet. Miren ahí en pantalla los detalles y un video que tenemos con las principales características. Vamos a compartirla con ustedes para que se den cuenta todo lo que se puede lograr. En vez de usted utilizar el explorador que trae su equipo por defecto, vamos a instalarle el Opera Mini, que es totalmente gratuito. Es un programa para navegar en la web sumamente fácil de instalar, que le funciona perfectamente en su equipo móvil o celular, y en el video vamos a irle presentando las principales características del Opera Mini para que usted lo vea funcionando en un equipo inteligente. Ahí lo ven en un Nokia, pero vamos a verlo en un iPhone. Ahí están todos los detalles. Miren cómo funciona el Opera Mini. Estamos hablando, señores, de que usted instale ese programa y es como si usted tuviera un explorador de la computadora en el celular. Es micro, más fácil de manejar, más fácil de interactuar. Este programa sigue creciendo. Ya supera, señores, los 100 millones de usuarios mensuales. 100 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, lo que supone que ha subido 11 millones respecto al mes de febrero. Esto ha sido un incremento impresionante, que ya entiende que el Opera Mini tiene más de 2.000 millones de descargas para teléfonos inteligentes. Miren ahí las características que usted puede, por ejemplo, a través del programa, usted lo instala y le va a permitir navegar en Internet de una forma más cómoda, ver las páginas web, porque los exploradores, y eso es lo que es el Opera Mini, se utilizan para navegar en la web. Y ahí usted ve algunas características, una comparación incluso que está haciendo el video entre un explorador tradicional y el Opera Mini. Sube más rápido, mire, la carga es mucho más rápido, mucho más colorida, más fácil de leer, y ahí se ve la ventaja. Mire ya como el Opera Mini está cargando la página. El explorador tradicional, por ejemplo el Safari, que es con el que viene el iPhone, todavía está cargando y ya usted está navegando en la web. Es decir, que si usted tiene un equipo inteligente o tiene un dispositivo móvil, no solamente es para celulares, también en tabletas como el iPad o en cualquier otra tableta, usted puede instalar su explorador, su programa para navegar o browsear en la web. Y el Opera Mini es la mejor opción. Se considera el programa para navegación en Internet más completo, más descargado, más exitoso y con mejor performance o desempeño para uno instalarlo en sus equipos. Y ahí ven ustedes, todavía sigue cargando el tradicional y el Opera Mini avanzando. Así que usted puede ir a www.audienciaelectronica.net, va a encontrar el artículo del Opera Mini, va a encontrar el enlace a cómo descargarlo, o coloca a sí mismo en Google Opera Mini y encontrará en Internet la aplicación para poder instalarla sin ningún problema. Así que a utilizar este tipo de exploradores tan efectivos que están disponibles de forma gratuita. Y usted aquí en Audiencia Electrónica se entera de esas novedades. Con esto vamos a una pausa comercial. No se muevan, que cuando volvamos le vamos a presentar un video explicativo comparando el iPhone, que es un teléfono inteligente muy popular, con el Nexus S o el Nexus S, que es el teléfono inteligente de Google. Vamos a decirle cuáles son los pros y los contras y, por supuesto, cómo usted debe de limpiar sus tabletas. ¿Se le puede echar agua? ¿Se le puede echar alcohol? ¿Qué tipo de material hay que utilizar? Todo eso usted lo va a saber después de esta breve pausa comercial.